La dificultad técnica. Mi nombre es Michael Accardi y es un honor para mí estar con ustedes hoy en nuestro primer de tres episodios. El primero de tres episodios de la serie de los derechos. Disculpen. Ya escuchamos a Michael, disculpen que se apagó el micrófono. Bienvenidos a esta presentación, que es la primera de tres de la serie de Abogar por los Derechos. Este se llama Los Detalles y los Intríngulis de la actividad de Advocacy. Nos emociona mucho tenerlos a ustedes. Y gracias por tener paciencia con los cuestiones técnicas. Es un martes que parece el lunes. La presentación de hoy tiene traducción en español, como todos nuestros seminarios. Ustedes pueden elegir en los controles de Zoom la opción interpretación y luego elegir el idioma en el que quieren escuchar. Para escuchar solamente la versión en español, pueden hacer clic en silenciar audio original. También tenemos subtítulos. Para poder ver la transcripción, pueden hacer clic en el icono Live Transcript y escribir, mostrar los subtítulos. Pueden ajustar el tamaño de la letra. Para conversar con nosotros, si tienen comentarios para todo el grupo, por favor, utilicen la opción del chat. Y si necesitan ayuda técnica, pueden enviarnos también un mensaje por el chat o pueden enviarle un correo electrónico a Nelson Artavia en nelson.artavia@harvardchildrens.edu para poder responder. Desde el punto de vista de la etiqueta de Zoom, por favor apaguen sus micrófonos y a través del chat pueden decirnos quiénes son y desde dónde se conectan. Para saber desde dónde se conectan, me encanta ver que tenemos personas de Nueva Zelanda, Australia, de Europa, de todos los Estados Unidos. Así que estamos muy emocionadas porque hoy teníamos más de 1.300 personas inscritas para nuestro seminario. El seminario de hoy tiene un certificado de asistencia que se les entregará una vez ustedes hayan diligenciado la encuesta de satisfacción. Les aparecerá una vez termine el seminario y también recibirán un correo mañana con las grabaciones de hoy. Si ustedes tienen que salir y no pueden contestar la encuesta de satisfacción hoy, lo pueden hacer también mañana. Nos encanta su retroalimentación para ver cómo se sienten con nuestros seminarios. También estamos haciendo algo diferente para esto. A diferencia de otros seminarios,
para sus redes sociales. Tenemos una escarapela virtual. Ustedes pueden ver cómo está y está en inglés y en español. Una vez ustedes diligencien la encuesta de satisfacción, podrán descargar esta escarapela que pueden utilizar en Facebook, Twitter, Instagram. Y es una forma de comunicar que ustedes participaron en este seminario y que están muy orgullosos de abogar por los niños y las familias. Y nos emociona mucho poderles ofrecer esto hoy. También hemos creado la guía de referencia para abogar por los niños y las familias que recibirán después de los seminarios que asistan en esta serie de 3 seminarios. Está disponible en inglés y en español y está diseñada para que ustedes puedan utilizar cualquier tipo de comunicación. Puede ser por teléfono, por correo electrónico o en persona. Nos encanta que ya estamos otra vez viéndonos en persona. Hoy estoy en mi oficina, es algo diferente. Y una vez ustedes contesten la encuesta de satisfacción o en el email de mañana lo tendrán disponible. Nuestra facilitadora de hoy, Catriona McDonald, ella es la fundadora y presidente de Lynchpin Strategies, que es una de las firmas de lobby gerenciadas por mujeres más importantes. Y ella nos puede contar un montón de historias de cómo es estar en Capitol Hill y en otros lugares donde ella ha estado defendiendo a las familias y a los niños a muy alto nivel y también enseña estas habilidades de abogar por distintas causas. Voy a detenerme aquí y le voy a dar la palabra a Kat. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Michael, muchísimas gracias y gracias al Braselton Touchpoint Center por hacer este seminario posible. Es muy emocionante ver a todas estas personas del país y de distintos lugares. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Nos encanta que ustedes estén dispuestos a defender los derechos de los niños y las familias y esperamos tener 3 oportunidades para que ustedes desarrollen sus competencias de abogar por las familias. Dentro de 2 semanas, nuestra sesión será para profundizar en las historias y cómo se utilizan las historias para conectar con los funcionarios electos. Y en nuestra 3ª sesión de noviembre vamos a hablar de cómo reunir personas de su comunidad para aumentar los números y generar mayor fortaleza. Yo estuve trabajando 6 años en Washington, D.C., en Capitol Hill, en este edificio que ustedes ven frente a ustedes. Y los constituyentes venían de todas partes del país y yo les comentaba y les hacía presentaciones de cómo funciona Washington D.C. y la primera pregunta que me hacían era, pero esto del advocacy realmente funciona, pues sí, hemos construido un país sobre la democracia, pero muchas veces esto suena muy lejano, incluso si no estamos pensando en el gobierno a nivel nacional, pueden pensar también en los gobiernos locales que uno se puede sentir desconectado, aislado, y considero que todos tenemos preguntas de si esto realmente funciona. Muchos de ustedes tendrán ya experiencia con advocacy y ustedes seguramente han logrado hacer diferencia, o si no, no estarían dedicando este tiempo a este seminario, pero es bueno recordar que hay momentos muy importantes en los que las personas que se organizan y le dan voz a los niños logran cambios. Aquí tengo una de mis fotografías preferidas cuando vimos que el advocacy hizo la diferencia en el año 2008. Era muy claro que no vamos a tener solamente una recesión económica nacional, sino mundial. Y un paquete de alivios iba destinado para ser un auxilio único en el año 2008. Y esto incluía
un millón de dólares para Head Start al año por 2 años y también para cuidar de los niños. Este alivio fue muy importante para las familias y los niños, pero se trataba de que fueran unos fondos que se daban una sola vez y se iban a retirar en el 2010. Inclusive en el hecho de que en el 2010 la economía estaba mejor, estos niños y las familias necesitaban esta ayuda. Entonces empezamos a hablar con los miembros del Congreso con respecto a la importancia de mantener estos fondos y que fueran parte del presupuesto permanente. Incluso si era un alivio de una sola vez, estas necesidades son permanentes y necesitábamos que estos recursos formaran parte del presupuesto nacional. Desafortunadamente, no pudimos ahorrar los 2 millones de dólares, pero fue muy bueno que pudimos mantener la inversión en Head Start. ¿Y saben cuál fue la diferencia? No fueron las personas que estaban en Washington DC, porque nosotros estábamos hablando de la importancia de los dos. Lo que sucedió fue que en el campo, con las madres como las que ustedes ven en esta fotografía, la Asociación Nacional de Head Start ayudó a organizar brigadas de coches de niños, madres que marchaban con sus niños desde los centros de Head Start hasta las oficinas de sus funcionarios públicos, especialmente las oficinas de los senadores locales y de los representantes a la Cámara. Y estas madres pedían reunirse con los funcionarios, normalmente eran los funcionarios, no los miembros del Congreso, y les hablaban de cómo eran sus vidas y por qué necesitaban estos fondos permanentes para apoyar a cientos y miles de niños que reciben el beneficio de Head Start. Los centros de cuidado tienen los mismos hechos que se necesita este cuidado, pero el sistema está más descentralizado, no tenía una organización que los agremiara como lo tenía Head Start y no tenía la marca que tiene Head Start. Pero sí había madres como estas que estaban marchando con sus caminadores. Sacaron fotografías en los periódicos, aparecían también en las noticias de la tarde, y al final de 2010, cuando presentaron el presupuesto, se mantuvo el millón de dólares anuales para Head Start. Y la única diferencia con Child Care, que perdió el dinero, fue el hecho de que hubiera estas madres que estaban apoyando la iniciativa de mantener estos fondos. Las bases de esta actividad de advocacy es contestar preguntas y darle a los funcionarios electos la información que necesitan para tomar decisiones. ¿Cómo toman decisiones estos funcionarios? Creo que esto es cierto para todos los funcionarios públicos a cualquier nivel del gobierno y probablemente en todas partes del mundo. Mi experiencia fundamental es en Capitol Hill, en Washington DC, pero sí le dediqué una parte del año trabajando en el Parlamento en Inglaterra. Y esta es una lista de chequeo que nosotros utilizábamos en una de las oficinas en las que trabajé para presentar nuestras recomendaciones a la congresista de los temas en los que considerábamos que ella debería participar y cómo debería votar. Entonces ellos quieren saber cuál es el impacto general de este tema sobre las personas que ellos representan.
Y especialmente si soy senador, me importa todo el estado, y si soy representante, me importa el distrito congresional, y si trabajo en la alcaldía o en el condado, entonces me interesa estas personas, pero específicamente quiero saber cuál es el impacto que tiene este problema en las personas que me apoyan. Entonces yo debo encargarme de todas las personas de mi distrito, pero especialmente me importa el impacto que esto va a tener en las personas que me apoyan. Y el apoyo tiene distintas expresiones. Pueden ser los votantes que salieron realmente a votar, pueden ser los voluntarios. No hay ni una campaña política que tenga dinero suficiente para pagar todo lo que hay que hacer, organizar eventos, golpear puertas o repartir información del candidato. No hay ninguna campaña que pueda pagar a todos los funcionarios que se necesitan para poder ganar. Por eso les importan tanto los voluntarios. Las organizaciones pueden ser como la asociación de Head Start, que puede organizar brigadas de caminadores, o puede también puede ser una organización que pueda invitar a alguien para que dé una charla. Puede ser una iglesia o una sinagoga que presenta a este candidato político. O puede ser una asociación de padres y maestros. Esto puede motivar también a las personas a votar, o para generar un foro para que el funcionario o el candidato pueda presentar sus ideas y sus puntos de vista. Y también tenemos a los donantes. Otra pregunta que los funcionarios electos hacen es: ¿las personas saben de este problema y les importa? Algunas veces, cuando es un secreto muy bien guardado, las personas quieren solucionar este problema antes de que sea grande, pero por lo general los miembros del Congreso u otros funcionarios políticos se preocupan por problemas que son conocidos y que afectan a muchas personas y que a muchas personas les importa. Otra pregunta que tenemos que hacernos es si el funcionario tiene alguna historia con este tema. ¿Han hecho promesas de campaña relacionadas con este tema? ¿Han votado por esto? Y ellos también quieren saber, y si votó de una forma o de otra, ¿va a ser un enfoque nuevo o es algo que va de acuerdo con mi postura política sobre este tema en el pasado? Y todos los funcionarios electos tienen un círculo de personas cuya opinión respetan. Por lo general son personas que conocen desde hace tiempo, líderes de la comunidad, y no tienen que ser personas líderes de grandes organizaciones que traigan votos o voluntarios ni dinero. De pronto puede ser un médico de la comunidad a quien este funcionario siempre le pregunta sobre cuestiones relacionadas con la medicina, o puede ser un maestro, alguien que respeta, alguien que trabaje en servicios de salud o que quiera saber cómo está la educación. Entonces, nuestra jefe tenía una lista de personas a quienes respetaba y a quienes quería pedirles la opinión sobre el asunto. Sí, la primera pregunta que siempre me hacían como miembro del equipo era si el advocacy realmente hacía diferencia. La segunda pregunta era con respecto a aquellas personas que contribuían a las campañas políticas, porque me preguntaban, ¿mi opinión les importará si yo no soy un gran contribuyente a sus campañas? Y mi respuesta era siempre sí, sí van a prestar atención.
Entonces, si seguimos con este tema, esta es una fotografía del congresista Tom Cole de Oklahoma, que en los últimos 10 años ha sido el republicano mejor rankeado en el comité que financia todas las cuestiones relacionadas con Head Start, Child Care, y él es miembro de la Cámara de Representantes y alguna vez ha estado en minoría también frente a los demócratas. Aquí tenemos al señor Cole con tres personas de Head Start en Oklahoma. Algunas de ellas fueron madres Head Start y luego se convirtieron en líderes de Head Start. Y estamos visitando al señor Cole para hablar con él cuando queríamos mantener la financiación para Head Start de las que les hablé anteriormente. Así que cuando alguien contribuye a una campaña con una donación, ¿hay diferencia? Sí, la respuesta claro que es sí. Porque cualquier funcionario electo necesita financiación para poder comunicarse con sus constituyentes y para contarles qué es lo que han hecho y para poder postularse a la reelección. Pero las contribuciones en la mayoría de los casos no compran lo que las personas creen que compran. Lo que compran realmente es tiempo para el funcionario escuchar al donante y prestar atención a lo que ese donante está haciendo, y lo que están comprando es acceso. Entonces, si usted no tiene dinero para contribuir, ¿cómo va a tener este acceso? ¿Cómo pueden entonces estar ustedes frente a un miembro del Congreso o a alguno de sus dependientes para presentar su caso? Bueno, la constituyente importa, y cuando ustedes votan o trabajan sobre un tema importante para su comunidad y que trabaja con otras personas de la comunidad como líder de este tema, ustedes pueden pedir una reunión y la información que ustedes les suministren puede hacer una diferencia cuando se logra este contacto con los funcionarios electos y se les entrega esta información que es tan importante para ellos para contestar las preguntas. Aquí repetimos la diapositiva anterior. Queremos contestar estas preguntas. ¿Cómo toman decisiones los miembros o los funcionarios electos? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en las personas que represento? ¿Esto tiene impacto que me apoya? ¿A las personas les importa? ¿Tengo experiencia con esto? ¿Y qué dicen las personas que yo respeto al respecto? Hay unos trucos para poder contestar estas preguntas. No se trata solamente de contestar las preguntas, sino que queremos enganchar a estos funcionarios para que estén de nuestro lado y abogen por esta causa. Entonces, hay que investigar un poco para poder contestar las preguntas que les acabo de presentar. Necesitamos hechos, cifras, y estas son las cosas en las que las personas se concentran. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Cuántos niños de nuestra comunidad tienen hambre? ¿Cuántas familias de nuestra comunidad están sin hogar? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son estas cifras? Y no hay duda de que estos hechos y cifras y las estadísticas son importantes. Pero no son suficientes por sí mismas para motivar a las personas a actuar. En mi experiencia, hay dos ingredientes adicionales que son realmente necesarios para persuadir
a un funcionario electo para que se convierta en un campeón son presentar las soluciones al problema, especialmente mostrar si han funcionado las cosas en otro lugar, porque si ustedes me presentan un problema que me parece tan complejo, tan grande y que no se puede solucionar, entonces simplemente lo dejamos de lado y pasamos a otro tema en el que creemos que sí podemos hacer la diferencia. De manera que las soluciones y las historias también son importantes. Mirar cómo hacer esa conexión emocional con quien escucha es fundamental para alentarlos a que se conviertan en campeones de esta causa. En otras palabras, nosotros podemos dar un montón de información a este funcionario electo, pero ¿qué es lo que los motiva a ser campeones de nuestra causa? Nosotros queremos poder identificar el problema y el número de personas que reciben su impacto y entender cuáles son los problemas que esto genera. Lo hacemos a través de hechos y cifras, pero hay que motivarlos para que den un paso más allá, que no se queden solo en escuchar y que se conviertan en campeones. Por eso necesitamos presentar una solución que sea factible, que pueda llevarse a la práctica y lograr esa conexión emocional. Y estas conexiones se hacen a través de las historias. No vamos a hablar mucho de las historias hoy porque vamos a dedicarle todo un seminario en un par de semanas a hablar del tipo de historias que ustedes pueden contar para ayudar a hacer esa conexión y motivar a estas personas. Pero antes de que puedan presentar su problema, sus hechos y cifras, solución y conexión, hay que identificar a la persona adecuada con quién hablar. Vamos a hablar cómo hacerlo. Entonces, primero que todo, hay que preguntarse, ¿quién es el encargado de este tema? Es importante identificar el funcionario al nivel gubernamental adecuado, porque si ustedes hablan con alguien que no es responsable de tomar estas decisiones, no va a poder hacer mucho. Digamos, por ejemplo, que el tema que los motiva a ustedes es la vivienda. Hay una gran escasez de vivienda en su comunidad y hay muchísimas personas que no tienen un lugar seguro donde vivir y que lo puedan pagar. ¿Quién se encarga de esto? Bueno, hay varias personas. Si ustedes se orientan hacia la financiación de vivienda de interés social, mucho de este dinero viene del gobierno federal y específicamente si ustedes quieren darle auxilio de vivienda a las familias más pobres, entonces necesitarán recurrir al gobierno federal. Pero también hay un gran presupuesto para vivienda de interés social a nivel nacional, pero su estado no va a recibir mucho de este presupuesto. Entonces, en los estados también se tiene un presupuesto de vivienda de interés social y como el estado recibe dineros federales, entonces ellos tienen políticas de cómo se van a invertir estos dineros, de manera que ustedes no quieren recibir el dinero, sino cambiar las políticas, pueden hablar con los legisladores de su estado. De pronto ellos tengan la capacidad de presentar o modificar las políticas. O también ustedes pueden haber identificar que hay problemas de ordenamiento territorial, que es lo que afecta a su comunidad. Entonces, en ese caso, ustedes pueden acudir al consejo de la ciudad o los funcionarios del condado, porque estas políticas pueden ser la mayor barrera y entonces ustedes necesitan recurrir a los funcionarios públicos del nivel local o de pronto necesitan involucrar a los tres y ustedes necesitan hacer lobby en más de un nivel.
Entonces, ¿cómo saber quién es la persona adecuada con quien hablar? ¿A qué nivel de gobierno necesitamos hablar? Y luego, si ya lo he identificado, entonces ya, por ejemplo, sé que tengo que hablar con los legisladores del estado. ¿Cómo saber quiénes son los legisladores? Algunos de ustedes habrán dedicado ya mucho tiempo a esta actividad y pueden ya estar conectados con estas oficinas o con estos estrados gubernamentales, pero de pronto ustedes no saben quién es el senador del estado o de pronto les llegan correos electrónicos de su representante que está en Washington, pero no saben quiénes son los miembros del consejo de la ciudad que representan el área donde ustedes viven. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Lo primero que tienen que saber es que no tienen que hacerlo todo solos y hay organizaciones en su comunidad que probablemente estén organizadas al respecto. Personas a las que les importan estos temas, que han hecho la investigación y que ya saben si la barrera más grande es el plan de ordenamiento, necesitamos hablar con nuestros funcionarios locales si tienen unas listas de quiénes son. Si ustedes no conocen estas organizaciones de su comunidad y no están seguros de cómo encontrar a las personas adecuadas para hablar, Internet es su amiga y es una fuente impresionante. Yo he hecho mi trabajo a nivel federal, a las políticas nacionales. Entonces, ahora vamos a mirar páginas web que les pueden ayudar a identificar cuáles son los funcionarios electos en los Estados Unidos. Y tenemos páginas web que les pueden ayudar a encontrar sus funcionarios locales. Y si ustedes no están seguros del nivel de gobierno al cual se decide una política, ustedes pueden llamar a la oficina de su representante y hacerles esta pregunta. Así que, por ejemplo, si yo no estoy segura de quién es el representante a la Cámara para la parte del estado, la zona del estado donde yo vivo, entonces puedo entrar a www.house.gov. Y cuando ustedes escriben esta dirección en su motor de búsqueda, entonces ustedes encontrarán esta página. Allí ustedes pueden incluir su código postal y allí les dirá quién es el miembro del Congreso que les representa. En unos casos muy extraños, el código postal está dividido, entonces es probable que les pidan el código postal más los cuatro dígitos adicionales. Pero la mayoría de los códigos postales están asignados a un solo representante, de manera que así lo pueden encontrar. Y también les mostrará cuál es la página web, correo electrónico y teléfono de su representante. Aquí vemos que hay una página web parecida del Senado de los Estados Unidos. Ellos están organizados por los estados, dos por estado, de manera que si ustedes entran a www.senate.gov del lado izquierdo, ustedes encontrarán la bandera de los Estados Unidos y la opción buscar a su senador. Pueden allí escribir el nombre de su estado y les dará los nombres, página web y correo electrónico de sus senadores. Y todos los legisladores del estado y todos los estamentos gubernamentales a todo nivel tienen páginas web parecidas donde ustedes a partir de su código postal pueden saber quién los representa. De manera que vamos a tomarnos unos 10, 12 minutos para dedicar un tiempo a trabajar en grupos pequeños, porque en este ambiente virtual es bastante complicado hacer algo interactivo. Nos encantaría estar en persona
Aunque es muy bueno poder tener personas de todas partes del mundo participando en este ambiente virtual. Aquí vemos tres preguntas que nos gustaría que hagan una pequeña lluvia de ideas. Primero, ¿cuál es el tema que los motiva? ¿Cuál es su preocupación más grande con respecto a los niños y las familias de su comunidad en este momento? Luego, queremos que juntos hagan una pequeña lluvia de ideas con respecto al nivel gubernamental, que puede ser federal, estatal o local, tiene la solución y puede ser más de un nivel, pueden ser varios niveles de gobierno que ustedes necesitan abordar. Y luego, ¿a qué nivel del gobierno van a hacer ustedes su trabajo? ¿Saben ustedes quiénes son los funcionarios electos con los que necesitan hablar para poder defender los derechos de los niños y las familias en sus comunidades? ¿O necesitan ustedes hacer un poco más de investigación para saber quiénes son? En este momento son las 12 y 35 horas del este, y en unos 10, 12 minutos regresaremos, de manera que es una conversación corta y esperamos que sea una oportunidad para escuchar cosas muy interesantes que estén sucediendo en distintas partes del país con personas que apenas se conocen. Y cuando regresemos, vamos a darles un poco más de detalles, incluyendo hablar de los tipos de contacto que se puede lograr con los funcionarios electos o si ustedes terminan hablando con un dependiente y no con el funcionario electo. Una nota, si ustedes están en el canal de español en este momento y quieren estar en un grupo en el que se habla español, cuando en la pantalla aparezca el aviso de pasarse a un grupo, por favor, manténganse sin elegir la opción de ir al grupo. Esperen y luego los asignaremos a un grupo en español. Nos vemos en unos 10 minutos. Disculpamos con el grupo en español que se quedó en la plenaria por haber interrumpido lo que sonaba como una muy buena conversación. Espero que hayan disfrutado sus conversaciones con otros. Vamos a pasar ahora al último tramo de nuestro seminario. ¿Qué cosas pueden desilusionarnos cuando estamos haciendo advocacy? Es tratar de hablar con el funcionario público y pensar que estamos con una persona equivocada y estamos hablando con un dependiente. Entonces, dediquémosle un par de minutos a cómo se debe buscar la persona adecuada para comunicarse. Y luego, ¿qué tipo de comunicaciones son las que ustedes tienen disponibles? Lo primero que hay que recordar es que ningún funcionario público tiene suficiente tiempo en el día o capacidad cerebral para trabajar con todos los problemas que tienen que lidiar si no tienen ayuda. Entonces, puede haber algunos funcionarios públicos que están trabajando sobre los temas que a ustedes les importan, que no tienen mucha ayuda ni apoyo. Por ejemplo, la mayoría de los miembros de la junta directiva de un colegio no lo tienen, pero si hablamos del alcalde, el gobernador o los funcionarios a nivel estatal o federal, e incluso los supervisores de condado tienen auxiliares que podrán ayudarles a ustedes y que le ayudarán al funcionario electo a tomar estas decisiones a partir de la información que se ha
recopilado y contestar a las necesidades de sus constituyentes. Entonces, es emocionante y algunas veces nos da un poco de nervios poder tener una reunión con este funcionario público. Si no se logra tener esta reunión y terminamos hablando con un miembro de su equipo, ¿esto es un problema? En mi opinión, no, porque siempre es muy bueno comunicarse directamente con el funcionario público, pero algunas veces estas personas están realmente muy ocupadas, están distraídas, pueden dedicarle a ustedes 5 o 10 minutos y tienen que pasar a otro tema. Y si ustedes pueden encontrar a un asistente que se puede sentar con ustedes por teléfono, virtualmente, por Zoom o en persona, y tomarse el tiempo de aprender sobre el tema y participar en una conversación sobre posibles soluciones, probablemente esta reunión sea mucho más productiva que simplemente darse la mano o tomarse una foto con un funcionario muy ocupado que va a seguir al siguiente tema. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la alcaldía o la gobernación, donde hay muchísimas personas, estas personas pueden tener distintos roles. Y entonces, ¿cómo saber a cuál de estas personas dirigirse? Y en la mayoría de estas agencias, cuando hay más de un funcionario electo y uno o dos asistentes, por lo general hay dos tipos de roles. Uno es el que trabaja en los casos individuales, como por ejemplo es hacerle seguimiento a un cheque de seguro social que no llegó o conseguir un pasaporte que se necesita urgente y es crítico, pero no tiene impacto sobre toda la comunidad. También tenemos asistentes que hacen recomendaciones de políticas y por lo general ustedes querrán hablar con las personas encargadas de las políticas, los que hacen recomendaciones con respecto al dinero que debe ir al presupuesto de vivienda de interés social o aquellas personas que están definiendo los planes de ordenamiento. De manera que si ustedes no pueden hablar con el funcionario directamente y ustedes necesitan hablar con uno de sus dependientes, vale la pena hacer preguntas con respecto a cuál será la mejor persona con quien hablar. En el caso del Senado de los Estados Unidos, las personas que están en las oficinas del distrito, en los estados, por lo general trabajan sobre la base de casos. Y si ustedes quieren hablar de políticas, puede darse que ustedes requieran desarrollar una relación con las personas que están directamente en Washington y no son locales. Por otro lado, si ustedes quieren planear una visita para que el senador pudiera venir a ver un centro de cuidado de niños y hablar con los padres que están esperando el auxilio, entonces las personas de la oficina distrital pueden ser las personas adecuadas con quien trabajar. Entonces, cuando hablamos de contactar a un funcionario electo, ¿qué significa esto? Hay distintas formas de hacer esto. Ustedes pueden enviar una carta o un correo electrónico que hable del tema que les preocupa y suministrar algo de información y pedirle a este funcionario que haga algo. La mayoría de las páginas web que ustedes encontrarán de los funcionarios tienen un botón en el que se puede hacer clic para enviar un correo electrónico. Con frecuencia, estos sistemas van a pedirles a ustedes su código postal. Y la razón es porque quieren saber si ustedes hacen parte del constituyente o no. Y con frecuencia, estos sistemas van a pedir su nombre, dirección de correspondencia y correo electrónico para darle una respuesta. Y algunas veces esto hace que las personas se sientan incómodas
el tener que suministrar nombre y dirección, pero es porque los funcionarios electos quieren estar en contacto con ustedes y mencionar qué han hecho sobre este tema, y también quieren saber si son votantes que vivan en el área que ellos representan o si viven en algún otro sitio. También ustedes pueden llamar por teléfono. Hay dos tipos de llamadas. Una es muy rápida, la contesta una recepcionista y ustedes dejan un mensaje y dicen: yo soy Katrina y soy votante y quiero que el senador vote en favor de los niños. No dan los argumentos en pro o en contra, simplemente dejan un mensaje. Y obviamente ustedes pueden también tener una reunión en persona o por Zoom para profundizar sobre el tema. Otra pregunta que las personas hacen es: ¿cuántos contactos se necesitan para marcar la diferencia? Y a ustedes les puede sorprender la respuesta. En todas las oficinas de los congresistas hay alguien que contesta el teléfono y otros que hacen seguimiento al correo y hacen el seguimiento. Dicen, por ejemplo, esta semana recibimos 1,000 llamadas de seguridad social o 1,000 de servicios de salud o 1,000 llamadas sobre Ucrania, pero en temas relacionados con niños o familias se reciben muchas menos, por ejemplo, 10 o 20, y un pequeño número de contactos puede hacer la diferencia. De esto hablaremos en nuestro propio seminario al que los invitamos y esperamos que puedan asistir. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Aquí les recordamos los temas de nuestros siguientes episodios: cómo contar su historia y conectarse con otros para aumentar los números y la fortaleza en noviembre 15. Esperamos verlos y